Este fue el sitio del suceso. Hace 11 años, acá hubo algo que fue prácticamente un crimen. Bueno, claramente esto, desde el punto de vista policial, nunca se ha olvidado. Nunca se olvidó. Tiene unos matices que son casi siniestros. Hablamos de lo que sucedió con Rocío Marengo cuando tiró a los niños al agua en el piscinazo de Toncatón. Los niños, las bombitas de los niños, el supuesto soborno que hubo de estos niños con dulcecitos. Todo eso fue muy censurado por la sociedad de ese tiempo y policialmente esto fue casi un acertijo. Revisemos todo eso en las crónicas del... Veámoslo. Pena que una persona, yo ya lo dije, una persona que trabaje acá, que es extranjera, que se han abierto las puertas en nuestro país y que tenga un súper buen trabajo, haga eso. Lo que nunca Tonquita se imaginó en su piscinazo del año 2006 es que ella pasaría a la historia, pero no por su culpa, sino por culpa de otra. Hace 11 años ocurrió un 24 de febrero algo que marcó un poco las elecciones de reina del Festival de Viña. ¿Cómo lo recuerdas tú? Con mucho dolor, mucha presión, mucho insulto, mucho grito y mucho arrepentimiento. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí, me arrepiento. Yo acá empiezo a sentir como una angustia. Sí, eso le pasa al forajido cuando vuelve al lugar del crimen. Aquí podría haber recapacitado justamente con este pasito. Que pierdo fuerzas. Pero no lo hiciste, no recapacitaste en ese momento. No tuviste ese arrepentimiento instantáneo que le viene al que va a cometer una fechoría, ¿no? ¿Alguien te ayudó? Sí. Para mí fui incentivada por mi productor. Yo llegué con mi productor Aldo Merino a la piscina y teníamos que tener una nota de el piscinazo de la reina. En ese momento era Tonka. Intentamos hacer el monito con Tonka no llegaba. Y bueno, la verdad que los niños me propusieron tirarse a la piscina y que yo me lleve el monito. Bueno, fuese un algo espectacular, se puede decir, si lo podemos llamar de alguna manera. Porque cuando ella los tiró, nadie pensaba que iba a hacer eso. O sea, fue una sorpresa para todos los que estábamos en ese momento ahí. Lo que pasa es que en ese momento Tonka se tira a la piscina y ellos cumplen con su palabra, lo que me habían dicho, que tenían ganas de tirarse. Lo que la victimaria de esta terrible feloría no sabía es que había testigos ocultos que presenciaron en detalle todo lo que había ocurrido. Y no se guardaría en secreto. Bueno, y después fue un comentario obligado, digamos, en toda la gente, inclusive la gente, digamos, que no era de acá del hotel, que estaba participando en ese momento, también fue un comentario, digamos, que marcó, claro, la pauta, como fue extraordinario lo que hizo ella, porque fue algo inédito, que nunca te había hecho. No, estoy equivocada, yo estoy reconociendo algo que en realidad yo no fui la culpable, a mí me culparon. ¿Pero por qué sigues negándolo? Claro, pero porque ya tanto, Rocío el piscinazo, Rocío la culpable, me lo hicieron creer. Yo me siento ahora que yo fui la que los empujé. Y si vos ves las imágenes, los cabros chicos se tiran la bombita, solo se tiran. Sí, pero porque tú los obligaste, los compraste, no, con dulce. Ellos reconocieron eso también. No, yo le dije al oído qué lindo cabro chico. Pero nunca le dije, dale, así, no se me ve esto, a mí. ¿Te acordás de esto, che? No me vengas con que ahora es casual, por favor. Sí, en ese momento no se lo tomaron con mucha risa tampoco, fue un tema grave. Grave. Fue una preocupación entre todos, nos miramos y dijimos, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? No me interesa comentar en las razones del por qué. Yo estoy súper contenta con lo que hicimos, con el trabajo que realizamos y con el premio que dieron los medios de comunicación. En esa oportunidad fue Tonka. Si no hubiera sido Tonka, hubiera sido otra persona. ¿Lo hubieran hecho igual? Sí. Y la maldad no es que elige. No tiene que ver con ella. No tiene que ver, claro, con la víctima, digamos. Puede ser cualquiera. Cualquiera puede caer, cualquier año, puede ser el año. Como en todo suceso policial, en un principio hubo versiones contrapuestas que pusieron en jaque al sistema policial chileno. Pero al cabo de un tiempo surgieron pruebas científicas irrebatibles. Con
respecto a ustedes, a los trabajadores del Otero Higgins, una reunión especial, marcó un, sí, una especie de conflicto. Así es, sí, marcó un precio de conflicto, el comentario y todo, digamos, también estaban un poquito, asustados porque el comentario que había, ¿cómo, por qué se hizo eso? Y si hubiera pasado mayores, que entonces habría traído otro tipo de problema. Está muy cambiado, pero haciendo mucha memoria. Yo estaba donde estaba el señor ahí. Yo estaba ahí, con mi cámara y mi productor. Ajá. Y había unos cabros chicos al lado. Justo. Tonka no venía. Yo necesitaba el monito para llevar el programa. Tonka no venía. Entonces le digo al cabro chico, así como para llevarme una notita de color, un monito. Y después no te tiras a la piscina, yo me llevo este material y ya me queda la nota. Quería hacer algo rápido, fácil, ¿viste? Y no llega Tonka, bueno, de repente los chicos no se animaron a tirarse. Y cuando se tira Tonka, ellos pensaron que ya era una fiesta eso, que lo era. Y se tiraron a festejar, por no, decisión propia. Eso no te lo creen nada. No. ¿Cómo los niños ahí? Si no eran tontos, ellos sabían perfectamente que no se debía hacer eso. Me van a cubrir, ¿cierto? Tu cara va a estar tapada, sí. ¿Qué pasó contigo después de ese día? Mira, la pasé pésimo, la pasé muy mal y mi vida no ha sido fácil después de eso y no he podido ver más el Festival de Viña, el piscinazo, nada de eso, nunca más lo pude ver. Trauma para siempre. He estado con psicólogo, ha sido terrible mi vida después de eso. Este fue el sector donde ellos se tiraron de una forma bomba, no sé si... Bombita. Capaz que usted con lo que sabe y lo que estudió y a lo que se dedica, quizás el de la manera que se tiraron dice algo más. Pero por supuesto. ¿Qué más? Una posición fetal. O sea, ellos estaban asustadísimos, por eso es que se tiraron así. No les bastó ser sobornados. ¿No fue como un atentado que quisieron hacer? Porque fue bomba. Ellos escapaban de algo que estaba en su conciencia, que no los hacía sentirse bien. Después de ese día, yo empecé con una fobia al agua. Me tuve que ir de Viña. El mar me... el principal miedo por culpa de Rocío. Yo sí tuve una buena experiencia gracias a Rocío porque gracias al que nos lanzamos a la piscina, ahora me estoy preparando y para las próximas Olimpiadas. Agradece a Rocío. Sí, gracias Rocío. ¿La voy a ver? ¿Sí? ¿Te gustaría ver? Sí, me encantaría. Tonka no venía, todos los periodistas, Tonka, nada. ¿Cómo te caía Tonka? Tú querrías ahí. Bien, siempre amorosa Tonka. Aparte era la niña buena, la natural, la reina del pueblo. Yo buena onda, trabajaba con Felipe, ella y que yo con Felipe tenía muy buena onda. Está ahí todo bien. El tema es que Tonka, el problema fue que no salía. El problema lo tuvo ella, que no salía. Yo le digo a los cabros chicos, cuando se tiran a la piscina, me llevo el monito a mi programa. No queremos. Bueno, ahí es cuando se me ve a mí en la cartera, que no fui a buscar caramelos, no. Ni regalé entradas, como se dijo en su momento, para ir al festival. No las regalé. Bueno, no se tiran, llega Tonka. Listo, me olvidé de los cabros chicos. Lo que pasa, a los cabros chicos les quedó en su cabecita que yo les había dicho, tírense a la piscina. Y cuando se tira Tonka, se tiraron, porque ellos quisieron. ¿Se miraba mala de Rocío? Era como... Como con preocupación la miraban, cuando andaba ella en el hall, como que la miraban así, extrañada, pucha, ¿por qué hizo esto? Pero ella, digamos, estaba feliz. Muy pronto los sabuesos se dieron cuenta que había algo muy interesante en la investigación. Existía un caramelo de los utilizados en el soborno de los niños que tenía una muestra de ADN. ¿De quién? De la victimaria. Me fui corriendo a la habitación y la verdad que me escondí. Me escondí, pero por miedo, porque no sabía qué había pasado. ¿Entendés? La gente me había empezado a gritar. Tuve miedo y no huí. No confunda huir con ir a contarle a mi mamá, encerrada y atrás de una cortina. Yo, por otro lado, y hablando en serio, no es que le dije a los chicos, vamos a tírense para opacarle a Tonka. Se dio, yo les dije antes, ellos se tiraron después, pero yo también les había dicho, pero no se tiraron en el momento que yo no les había dicho. De ahí en adelante, ¿ha cambiado el procedimiento para cada piscinazo? ¿Se toman medidas distintas? Sí, se ha tomado muchas medidas porque eso fue algo que no debía haberse hecho por los niños.
pero ahora no, ahora se resguarda que no haya más, de, que sea el piscinazo como debe ser, ¿no? No algo anexo, digamos, que ponga en peligro la, la vida de las personas. Es una historia que revivimos 11 años después y te pasan cosas todavía. La P es del piscinazo. Y fue el famoso piscinazo.